hecho de que en ese momento de crisis esté una mujer al lado apoyándote, pues te hace sentir segura, te hace que todo va a salir bien. Yo inicié primero con el TUM, que es el técnico en urgencias médicas. Inicié con el nivel básico cuando tenía 18 años. Primero pues me dediqué al área prehospitalaria y fue cuando me di cuenta que la atención al paciente con el enfoque humanitario era muy limitado. Entonces fue mi impulso para empezar a buscar más el camino del área de la salud y fue cuando entré a medicina. Las peores cosas que te puede pasar estando en el área prehospitalaria es que al momento de recibir la llamada escuches un área que conoces, y sobre todo porque pues en ese caso era mi abuelita. Nosotros atendimos a mi abuelita en un momento crítico de urgencia, la trasladamos al hospital. Sí, fue un estado de shock porque no sabía qué estaba pasando, pero después era más el sentir de querer ayudar y de querer hacer algo, y me enfoqué y traté como a cualquiera de mis pacientes, siempre con el enfoque médico y tratando de hacer lo mejor posible. Y desafortunadamente falleció en el hospital el otro día. Pues mi abuelita siempre me ayudó en toda mi carrera. Ella siempre quería que fuera médico y fue un impulso y una motivación para seguir logrando. Ella fue como ese escalón que me hacía falta, y aparte pues el apoyo de mis papás, de mi familia, ha sido fundamental para tomar la decisión de querer seguir estudiando el área de la salud. En el área prehospitalaria a veces es complicado, sobre todo cuando hay una mujer al mando, en la que pues yo soy médico y yo tengo la última palabra en la decisión de la situación clínica del paciente. Entonces, pues eso tenía que reforzar mi situación como líder de un equipo. Al inicio sí, me costaba mucho trabajo porque no era fácil. No es fácil que todo mundo voltee a verte y diga, sí, eso se tiene que hacer. Es difícil porque a veces no se toman las decisiones correctas. A veces, pues hay errores, hay cosas que no salen bien. Y entonces, pues en vez de sentirme menos o de sentir que no podía, al contrario, mis compañeros siempre funcionaron como un integrante que me ayudaba a reforzar lo que yo tomaba en las decisiones.